Buenas tardes mis amigos, a hoy estaré preparando una rosca trenzada con azúcar morena y canela que queda riquísima. Es algo diferente a la rosca tradicional y por aquí tengo una taza de leche un poquitito tibia, una cucharada colmada de levadura, una cucharada de azúcar y le voy a agregar dos cucharadas de harina de la que tenemos ya medida para la receta. Vamos a revolver muy bien todo esto y vamos a dejar reposar mínimo por 4 a 5 minutos. Ya que pasaron esos 4 a 5 minutos, le voy a agregar 60 gramos de azúcar y por aquí tengo dos huevos, les voy a dar una batidita, se los vaciamos y le voy a agregar... 70 gramos de mantequilla sin sal y tiene que estar un poquito blandita. Ahora sí voy a agregar harina, pero la voy a cernir. Son 4 tazas de harina o 600 gramos. Agrego una pizquita de sal aquí y me gusta cernirla para que quede todavía así como la miga de la rosca, aún más suavecita, más finita y ahora sí yo ya no voy a agregar más agua ni más leche nada yo les doy cantidades así como exactas porque pues tengo las medidas bien bien exactas no vamos a agregar más agua ni harina solamente que ustedes pues este la harina no la hayan medido bien entonces puede hacer que les haga falta un poquitito más de leche o un poquitito más de harina pero miren, aquí está la masa así es como tiene que quedar, es una masa un poquito suavecita, no está dura y la vamos a amasar mínimo de unos 7 minutos, así rapidito y pues miren, aquí ya está y no se tiene que pegar nada en las manos cuando la masa ya está lista. La voy a dejar reposar mínimo por una hora. Si su casa está muy fría, déjela un poquito más, una hora y media, más o menos, a dos horas, hasta que su masa duplique su tamaño. Le agregué aceite en aerosol. Si ustedes tapan su masa con una bolsita, un plástico y luego por arriba una servilleta, eso hace que aguarde más así como calor y suba mucho más rápido. También la pueden llevar al microondas con el microondas apagado, solamente la puerta un poquitito abierta para que le pegue la luz y suba mucho más rápido. La mía subió en una hora y 15 minutos y miren, así es como se tiene que mirar la masa. Cuando ya subió, está súper suavecita, bien esponjadita. Y Ahora sí, ya no vamos a amasar ni nada. Yo la voy a cortar en tres. Um partes porque vamos a hacer uh, tres rollos y pues ahora sí con un cuchillo con lo que ustedes puedan allí partirla vamos a tratar que casi nos queden las tres del mismo tamaño porque si no pues una este uh, rollo nos va a quedar más grande que el otro y ahora sí voy a comenzar a estirar un poquito primero con las manos luego después yo aquí tengo el rodillo con el que hago las tortillas o palo no sé ustedes cómo le digan a esta herramienta pero pues miren con esta le vamos a comenzar a dar forma tiene que quedar bastante este, largo porque no tiene que quedar tan, tan gruesa la rosca, porque si no sería muy complicado para que quede bien cosidita por dentro. La forma para poder alargar más fácil esta masa es haciendo esto con nuestras manos, como levantándola un poquito y jalándola. Y luego, después, le doy otra vez con el rodillo. Yo sé que estos videos van a ser un poquitito larguitos, pero cuando se trata de panadería es mejor paso a paso para que las cosas salgan bien. Y por aquí tengo mantequilla. Le voy a comenzar a agregar un poquitito con una brocha, con sus manos. Son tres uh, cucharadas de mantequilla. Le vamos a agregar una cucharada a cada rollo y por aquí ahora sí le voy a agregar azúcar morena le estoy agregando media taza de azúcar morena a cada rollo voy a despolvorear un poquitito aquí la, la azúcar con mis manos y le voy a agregar canela esto sí pues va a ser allá a su gusto pero miren así yo le voy a dar aquí despacito para que miren más o menos cuánta le pongo yo y así tengan más una idea y es más fácil con un pomito que pueda rociar y ahora sí voy a comenzar a enrollar y pues también lo voy a hacer despacio yo quiero que ustedes miren todo el paso a paso aunque el video quede un poquitito largo y ahora sí uh, voy a ir enrollando y apretando un poquitito yo no le voy a poner los niñitos dios aquí adentro porque a uh, los que yo tengo no son para hornear ojo con esos y sus monitos no monitos y sus niñitos dios no se pueden hornear no los metan porque si no se van a redetir si son de plástico y pues su rosca ahí va a quedar toda mal. Es mejor ponérselos al final si ustedes no están seguras de que los niñitos dios se pueden meter al horno. Y por aquí, miren, le doy otra talladita más, otra enrolladita y jalando para que se estire aún más todavía el rollo. Y ahora sí, los otros los voy a hacer fuera de cámara para que no se haga el video tan largo. Y por aquí ya tengo otro listísimo. Miren, así es como queda de cerquitas. Y pues por aquí ya tengo los tres listísimos. Voy a medirlos para más o menos que ustedes tengan una idea qué tan largos quedan. Son más o menos como 24 inches. Y ahora sí, amarro un poquito de arriba y voy a comenzar a trenzar todo esto y pues ahora sí, ya no les voy a hablar, les voy a dejar aquí en silencio para que ustedes puedan mirar bien lo que voy a hacer. Mis amigos, yo soy una cotorra y no puedo estar callada. Mejor les doy tips. La leche cuando ustedes la agregan a la levadura nunca tiene que pasárseles de caliente porque si no, jodemos la levadura y ya no sube. Yo cuando tengo la leche en el refrigerador y es una taza de leche, solamente la llevo al microondas por 15 segundos y es todo. Hay que apretarle aquí ya al final a nuestra trenza y ahora sí yo ya tengo la charola lista. Yo le estoy poniendo papel encerado. Si ustedes no van a poner papel encerado yo recomiendo que les, le pongan un poquito de aceite o manteca. Es más fácil acomodarla sin papel porque con el papel pues miren aquí se nos está moviendo mucho y sin papel pues es mucho más fácil. Hay que asegurarnos de que nuestra rosca quede pues bien así miren para arriba que no quede como enrollada. Porque si no quedaría más gruesa y hay que darle unos apretoncitos con nuestra mano para bajarla y quede un poquito más delgada. La dejé reposar por una hora. Ya que pasó esa hora, agrego un huevo, un poquitito de uh, vainilla, leche y con esto la rosca no sabe a huevo. Porque yo sé que mucha gente no les gusta el sabor al huevo. Pues esto es bien importante agregarle un poquitito de leche y vainilla para que no quiera huevo. Ya con una brochita lo vamos a ir haciendo con mucho cuidado, porque si pueden mirar, ya está bien subida, se puede mirar bien ya el azúcar. Hay que hacerlo con mucho cuidadito, irle agregando muy bien esta mezcla para que quede ese color marroncito, así bien bonito. Esta es la forma para que nos quede así con este color. La llevo a hornear a 350 por 30 minutos. No tienen que ponerla en la rejilla mero abajo de su horno, es en la segunda, porque si la ponen mero abajo... Uh, hay posibilidades de que se les va a durar mucho de abajo. Entonces en la segunda o tercera, ya que pasaron esos 30 minutos, ustedes chequenla o cuando lleven como 25 minutos es mejor que la chequen para que miren cómo va su rosca. Y pues miren, aquí está el resultado. Es una chulada como queda de suavecita, de rica. La verdad se la recomiendo. Y pues por aquí les dejo la recetita para que se les haga mucho más fácil hacerla.